Bienvenidos a Un Bocado, estamos en el corazón de Mendoza, Plaza Independencia. Soy Romy Terranova. Yo soy Nacho Molina y hoy les traemos un estofado de garbanzos, tomate y trucha que no te lo puedes perder. Vamos a arrancar con la verdura. Dale. Tengo por acá pimiento amarillo, pimiento verde y pimiento rojo. Lo vamos a cortar en brunoise, en cubitos chicos. Dale. Y vos, Romy, ¿qué tenés por acá? Tengo zanahoria, que la vamos a cortar en española, y cebolla, que también la vamos a cortar en brunoise. Bueno, Romy, vamos a arrancar entonces. Un buen chorro de aceite de oliva en una sartén. Bien. Vamos a empezar agregando todo lo que es las verduras. Pimiento verde, rojo y amarillo. Cebollita. Bueno, Nacho, para que la papa no se rompa y no se nos haga puré, hay que partir de agua caliente, ¿sí? Perfecto. Entonces tengo papa cocida por acá. Acá tengo garbanzos. Bien. Los garbanzos hay que hidratarlos. Estos garbanzos están secos, ¿sí? Que ¿cómo los hidratamos, Romy? ¿No? 48 horas más o menos, bien cubiertos, bien tapados de agua. Podemos ir descartando el agua una o dos veces. Y luego los vamos a hervir, ¿sí? Hasta que queden así, bien blanditos, hidratados. Vamos con un poquito de sal. Acá está sal rosada de la herboteca, mirá qué buena que está, Romy, acá el molinillo. Ese molinillo, divino. Un poco de sal y del otro lado un poco de este mix de pimienta. Acá teníamos la cola esta de trucha, Romy, sí. Fíjate, es una filete de trucha bien grande. Vamos a cortar la trucha en trozos, ¿sí? Y la vamos a condimentar con qué, Romy. Bueno, por acá tengo orégano, tengo mi preferido ajo en polvo y ají molido. Perfecto, vamos a condimentarlo bien. Y a esto no olvidarnos también ponerle sal, ¿sí? Y pimienta. Esta trucha es de alta mar, ¿sí? Mirá lo que es, el color que tiene, sí. Parece salmón. Bien condimentado, esto le va a dar un buen sabor para que se vaya impregnando bien a toda la carne, ¿sí? Bueno, y acá una vez que tenemos toda esta verdura, Romy, bien rogada, vamos a comenzar agregando. Por un lado, tengo acá tomate que está cubeteado, ¿sí? Este tomate que es en conserva, sí. Salsa de tomate. Vamos a agregarle puré de tomate. Vamos a agregarle, Romy, los garbanzos. Sí, con un poquito de líquido. Con un poquito del líquido. Sí, de cocción. Ahí estamos bien. Fíjate, Romy, qué simple. Ya empezó a romper el hervor del tomate con los garbanzos. ¿Qué vamos a agregar por último? La papa, que ya la tenemos precocida. Sí. Le vamos a agregar arvejas, que las tengo también congeladas, precocidas. Bien. Sí. Y le vamos a poner nuestros trocitos de pescado, Romy. ¿Y esto qué vamos a hacer? Lo vamos a tapar, sí. Y el mismo vapor y calor nos va a cocinar el pescado. Excelente, entonces esperar ahora. Tapamos y esperamos 10 minutitos y ya vas a ver lo que sale. Dale, salud. 10 minutitos, mirá cómo está esto. Yo voy a ir cortando un poquito de perejil. Yo voy a ir sirviendo, voy a levantar acá toda la parte del estofado. Tiene un aroma esto, Romy. Espectacular. Y por arriba vamos a ponerle los filecitos de esta trucha. ¡Qué rico! Un poquito de perejil por encima. Un poquito de sal. Y este plato, mira lo que es. Un plato riquísimo, ideal para el invierno, con muy poquitos ingredientes. Saludable. Para comer con cuchara. Exactamente. ¿Verdad? Y de varios bocados. De varios bocaditos. Así que, Romy, a disfrutarlo, no se lo pierdan. Chao, hasta la próxima. Estás en el 7.